Muy bien, pues vamos a ir a las cloacas. No queda nada más que ir a las cloacas. Bajo Borjoba. Mr. Van Helsing, I presume? A vampire? Really? That was uncalled for, sir. I didn't comment on the absence of your father, did I? We sent the letter to him. You've got yourself a younger Van Helsing. In mint condition, only slightly battered. Although your letter could have been less cryptic, I gather that you need me to defeat some mad scientists. Just one, my friend. Professor Fulmigati killed the others, I'm afraid. But I assure you, he is remarkably insane. And how are you planning to destroy him? One step at a time, my dear friend. First, take a look around. Pues estamos en la guarida de papi. Ahora mismo acabamos de llegar en las alcantarillas, en las cloacas, en los túneles, como lo queréis llamar. Está aquí, bajo Borgova, la guarida de nuestro padre. Mi padre solía tener una guarida secreta subterránea en algún lugar cercano. He de buscar la forma de entrar en las cloacas. Y me dan 2 puntos de habilidad. Pues muy bien. Vamos a ver primero las habilidades. Que estas no las puedo poner porque son 3 y no he subido de nivel. Vamos a intentar... Esto ya está puesto. Ahora mismo estaríamos en el 9 real. Vale, sería el 9 real. Subiremos al 10. Con un puntito subiremos al 10. Y con los otros, bueno, no. Es que claro, quiero subir esto también. Amigo. Bueno, pues lo dejamos así. Subiremos esto y si alguna vez como ahora nos dan algún punto extra, pues subiremos las demás y ya está. Bueno, a ver qué nos cuenta, ¿no? Blados, acabamos de llegar, nos ha soltado esa charla, hemos leído vuestra carta, me tienes ayuda, explícate un poco. Let's get to work, shall we? First, we are going to need power, which is produced by a certain machine called the electrical generator, or so I've been told, which is broken, unfortunately. But do you know how to fix it? Me? What am I, a grease monkey? I'm wearing a cape, see? What we need here is a true adept of mechanical wonders. And I suppose you know just the man. Yes. The trouble is that the professional in question is imprisoned in the factory by those miserable wind-up soldiers. A task tailored for Van Helsing. My thoughts exactly. I'm still here. You know that, right? If I might suggest, take the ink gate that leads right behind the walls of force. Lo tomaré en cuenta. Vale, a ver, por aquí tenemos a nadie, todavía no, no voy a adelantar. Aquí tenemos al alquimista, el laboratorio, behind every great donde vamos a poder mejorar los objetos con esencia, ¿vale? Pero bueno, yo no soy muy fanático de mejorar las cosas con esencia, así es que lo voy a dejar. Se puede pasarte el juego perfectamente sin tener que usar la esencia. Esto lo vamos a vender porque no voy a pasar 2 niveles así directamente, aunque es bonito. Bueno, me lo he pegado, me lo voy a guardar. Esto también, eso blanco. Uf, blanco, en serio, que he cogido hasta un objeto blanco. Bueno, lo blanco directamente lo vendo. Lo azul lo intento ver. Vale, eso no es para mí siquiera. Esto aquí, nada. Blanco, 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 blanco. Vale, y esto, vamos a ver, esto no me gusta, esto tampoco, y esto me sube todo el DPS, pero me baja mucho lo demás, no lo quiero. Esto no lo vamos a quedar, dentro de 2 niveles, estamos a puntito de subir al 15, por lo tanto no vamos a quedar. Vamos a quedar los 2, porque sí. El baúl, en este caso, lo tenemos aquí. Vale, pues si alguna vez queremos coger algo, lo vamos a tener aquí. A ver si puedo utilizar algo de lo que ya teníamos. ¿Eso de qué nivel es? Del 10, no creo que valga. Tampoco. Tampoco. Esto es del 15. Pero es que, fijaos, no me vale absolutamente nada. Es que aunque quisiera, no me valdría. Esto es para el nivel 15. Estamos a puntito de subir, ¿eh? Esto es para el 19, 24.
Esto es para el 15, estamos a punto de subir, pues me lo voy a llevar ya, porque esto, pues, o lo pongo en el inventario, directamente lo tiro y ale. Perfecto, vámonos. No tenemos más cosas aquí, ¿eh? Bueno, es enorme, pero es que esto ya lo explicaré más adelante. De momento lo que tenemos que hacer es buscar al ingeniero. Así es que nos vamos a la fábrica del terror, que es donde estamos, a la plaza principal. Sin haber descubierto el portal ni chorrada, nos vamos a teletransportar directamente. Porque han dicho, hay un portal, ves para allá. Y vamos. Para tener que teletransportarnos a portales, primero tenemos que activarlo. Vale, este ni siquiera había activado. Ha dicho, úsale y para allá que te vas. Así que, pues así. Luego con el veneno. Es que lo tengo que destruir todo, si no, no me quedo tranquilo. ¿Veis? Estamos ahora en la otra parte. Estamos en la parte de atrás. De por aquí. Empezamos por aquí. Llegamos aquí. Subiendo las escaleras. Y ahora estamos en la otra parte. Por lo tanto, creo que solamente hay una única salida. Bueno, subiendo las escaleras, vamos primero por aquí, por la derecha, que creo que está cortado. A ver si sois cansinas. Que sois un poco cansinas. Sí, es verdad que consume mucho maná, pero es que el maná se regenera excesivamente bien. Esta... esa rata de ahí, a como que ha revivido, ¿eh? ¿Qué tenemos por ahí? Un rifle sin identificar, un rifle único. ¡Perfecto! Están tocando más cosas que la partida principal, ¿eh? Ya os lo digo. Una pena que luego cuando lo guarden al hijo, no lo podamos utilizar. Pero bueno. Esto lo podemos ver. Hay explosión. Desde la parte de arriba se juega peor. ¡Wow! Se juega peor por el motivo de que hay menos visión. Esta parte de aquí de la vida, de maná y eso, pues deja ver bien. Hay menos visión. Pero me gusta jugar de abajo para arriba, lo puedo ver todo. Vamos por aquí primero. Oh, great. Fate has sent a mysterious stranger to set me free. If fate is another name for a dandy vampire called Vlados, then you are right. We need you to fix the generator in our secret lair. We have no experience with the wonders of modern science. That ancient piece of junk. Impossible. We'd need at least 4 electric coils, and we don't have any. And where can we get these electric toys? Machine knights used them as a power source. You'll surely find the coils in their warehouse, and there must be some more around here. I'll switch on the elevators. Bring the coils to your, well, claro. There. I'll be there. Vale, pues ya tenemos aquí al compañero, que este se pira a nuestra guarida, a no ser que le mate. Es que te mato, ¿eh? Nosotros vamos a buscar las 4 bobinas eléctricas. Las bobinas, yo os digo, están una en cada campo de fuerza, menos aquí, que está ahí porque sí, porque hay 3 campos de fuerza. ¿Dónde ponemos el cuarto? Pues aquí mismo. Compañero, ¿quieres que te abra un portal o algo? ¿Eh? Vamos, si lo tienes aquí. En serio, eres tan chulo de que te vas a flipas. Me acabo de pillar, o sea, me acabo de quedar flipado. Sabía yo que iba a llegar el colega. Bueno, ya de paso lo digo, cuando llegamos aquí, lo desconectamos, ¿vale? Pero tenemos que llegar desde la parte de atrás, porque si vamos de la parte de adelante, primero está el público y no podemos pasar a recoger la bobina. No sabía yo que el tío iba a ir con esa cara y iba a coger el portal y me piro de aquí, ¿sabes? Porque sí, punto. No sé dónde está tu guarida, pero yo me monto aquí y ya apareceré en algún sitio. Voy probando, me voy teletransportando al sitio hasta que llegue a vuestra guarida y ya está. No tiene pérdida. A ver, por aquí abajo no podemos ir. Buah, qué rico, papi. Qué rico que explotáis todos ahí. Y ese BGM que se ha teletransportado delante de mí, ¿no dices qué? ¿Eh? ¿Y eso qué te parece? Bueno, este que mete unos castañazos, voy a explotar esto porque estoy muerto. ¿Vale? Gente, acaba de saltar la segunda oportunidad. Digo, no estoy disparando ni como. A ver, cuidado. Vamos a utilizar esta habilidad que salimos pitando de ahí. Vamos a llamar a las copias de Catalina. Y ahora sí nos vamos a poner serio. Ven aquí, compañero Marquesauro. Bueno, ni siquiera las ha tocado, pero bueno. Muchos objetos amarillos. Vamos a ver luego cuáles de todos eso nos vale. Esencia por un tubo.
muchas cosas que hacen ¡pum! Bien. Otro generador por aquí. Movida eléctrica, bien. Por aquí ya no hace falta que vuelva. Ya todo lo demás está en la parte de aquí arriba. Vamos al ascensor. El sitio es así casi que mejor jugar con ataque cuerpo a cuerpo. Dios, si tan cortos porque... Wow, cuidado, cuidado. ¡Ay, me bajo sin querer! ¿En serio? ¿Y Lady Katarina? Ah, vale. Iba a decir, ¿Lady Katarina se ha quedado arriba? ¡Surprise! Bien. Ese contenedor también. Me están sorprendiendo las cosas que me están dando los contenedores, ¿eh? Casi no me caben en el inventario de todo lo que llevo. Vale, y ahora... Uno por ahí y otro por ahí. ¡Guau, chaval! Flipas la que ha preparado. Y supuestamente la he recogido ya. La he recogido. No, no, esta puta todavía. Bobina eléctrica, ¿qué la tenemos? Digo, es imposible si todavía no me ha aparecido ni en el suelo ni nada para recogerla. Muchas piezas de dispositivos, que eso también lo veremos más adelante. Mientras vamos a subir de nivel. Estamos en nivel 15. Nosotros siempre hay destreza. Un puntito más aquí. Y vamos a ver los guantes que tenía por aquí. Lo puedo poner ya. Esto era nivel 16. Tenemos aquí el arma a identificar. Qué paciencia tengo con las cosas. Vale, nivel 16. Y nos suben 17 de DPS. Que me viene... Pues, no sé, voy a mentir. Me viene de perlas. Eso no, esto no me lo puedo poner tampoco, aunque... Crepusculares. Voy a ver si tengo algún crepuscular. Que creo que sí, en el... ¿Me la dijo? Creo que sí, me suena, ¿eh? Bueno, te vas a tanquear, porque falta, y hacer... DPS también. Ya hemos terminado la fuerza de la venganza, que aumenta el daño que inflige Katarina. Nos vamos a subirle el daño, iba a decir, la vida. ¿Vale? Por si acaso no tenía suficiente vida, le vamos a subir un poquito más. Vale. Pues esta parte de aquí solamente nos queda una. Una bobina eléctrica... Y a ver qué pasa después. Vamos a correr un poquito, que para eso tenemos la habilidad. Fijaos, es una tontería, ¿verdad? Pero bueno. De algún modo tenemos que correr ahí arriba hasta aquí abajo. Dejamos el cursor ahí y vamos solos. Tenemos que ir a la parte aquí, pero a la parte de arriba. Con estas escaleras de aquí. He dicho escaleras, ¿vale? No sé dónde ibas tú otro lado. Look, I know them. Help. Help us, Hunter. What are you doing here? The soldier machines attacked our camp. They killed our friends and dragged us to the city. We escaped, but they are chasing us. We need to hide. How awful! You know, we also had a terrible journey. Mad battles in a stinky cave. A ride through the air in a rusty bucket. Katarina. My father's secret lair must be close. Go to the underground tunnels and try to find the place. We'll follow you later. That's really kind of you. But what about you, handsome? Are you going to be safe out here? Madre mía, la pregunta ofende. I was born to fight. Stop this, please. Or I will alert the toy soldiers myself. Ay, que Katarina se me pone celosilla. Bueno, pues creo, ahora que lo veo por segunda vez, creo que esos son los que estaban en el... ¿Cómo se llamaba esto? En el campamento romaní. Se llama campamento romaní. El primer, bueno, pues justamente cuando llegamos por primera vez a la ciudad, que había un campamento que nos tenía que ayudar, pero también tenemos que hacer nosotros un favor. En el primer mapa, vamos, donde empezamos a pelear. Pues ahí creo que son estos. Son estos los feriantes esos que estaban ahí. Vale, supuestamente tiene que estar aquí dentro. Aquí con este hombre rata. Pedazo de cacho de trozo de hombre rata. Vale, nada para mí. Las botas no las puede coger, pues las cojo. Y ya está. No tenemos que hacer nada más. Ya está todo visto, todo el mapa hecho. Vamos a irnos a nuestra guarida. A ver qué nos cuentan. Porque ya si usamos el teletransporte no nos vamos a la ciudad, nos vamos a la guarida, ¿vale? Como predeterminado, ya llegamos aquí. Y tenemos que ir a hablar con el ingeniero. Ahora sí está aquí. Antes no, pero ahora sí.
Marvelous. You have all the coils. One day you really have to tell me how they work. Ah, Hunter with an interest in something other than sheer destruction. That's new. Later, my friend. Now I'll have to start the generator. Bien. Enciende el generador. Ahora que hago en Ahora que sé qué hago en Borgova, voy a tener que aprovechar la guarida de mi padre. Tiene muchos aparatos útiles, pero no funcionarán sin ese generador eléctrico que está roto. Necesito que alguien lo repare. Y lo que no entiendo es por qué le han dado 2 puntos de habilidad a Catalina y no me lo dan a mí. A mí. Yo soy el que está haciendo el favor, ¿vale? Imagínate que Catalina está todo el rato muerta. Yo soy el que está haciendo esto. Sin mí... A ver, si Catalina esto funciona, sin mí esto no funciona. Ya te lo digo yo. Pero bueno, es nuevo el amigo y se lo perdonamos por esta vez. I have disturbing news. The professor is turning the whole city upside down for us. Even sending his minions down into the tunnels. They will find us eventually. We should strike first. Or we could make preparations. If you clear out the maze, I could build you some deadly traps. You have me at deadly. Great idea. What types of traps? You'll find some ancient traps in the sewers from the old times. I can build those if you get me the parts. The deadliest devices would cost more material and time. ¿Te pasa algo, amigo? ¿Me estás desafiando algo aquí? Bueno, a ver, si te traigo los materiales y cositas así, me hace las trampas que quiera, ¿no? Vale, pues de acuerdo. Fine, I'll clear out the tunnels then. Pero te puedes pirar, me estás poniendo nervioso. Vive la resistance. La resistance. Me pito así con la culata del rifle de resistance. Y Blados también tiene que si no salgo, primero voy a meter, porque si no soy más chulo que nadie. Time to teach him a lesson. Espera, porque lo digo yo y ya está. Nivel 16, esto no es mío, esto tampoco. Sí, es mío, pero no me vale. No nos vale a nadie, a ninguno de los dos. Esto es malísimo. Esto me da 2 de DPS, 11 de protección, me quita vida y brujería. Lo voy a vender por el simple hecho de que mola más siendo ese. Ya está, ese es el único motivo que pongo, ¿vale? Brujería básica más 51. Brujería básica más 39. Hombre, me quita 3 de DPS, pero me da 13 de protección, 25 de vida, el mana pues prácticamente no lo uso solamente para la habilidad esta, que no me puedo permitir, ¿no? Quitarme 15, pues no podría hacer 2 seguidos, porque tendría por debajo de... Bueno, en verdad, muy justo, ¿eh? 105 y 105 son 210, necesito un milisegundo para que sean aquí 210, se regenere y que puedo utilizarlo, así que no me lo puedo permitir, y a Catalina como que tampoco. Esto sí me lo quedo. Aquí a lo mejor me vale algo dudosamente, viendo que lo que yo tengo, que es de mágico para arriba, no me vale nada. Así que nada, lo vamos a vender todo. Blados, compañero vampiro, ¿qué te cuentas? I've received word that Professor Fulmigati has developed a new type of poisonous gas, and he plans to flood the whole city with it. And why would he do that? That's insane. Which part of mad scientist did you miss earlier? Though this be madness, but there is method in it. The gas affects everyone and turns them into mindless slaves. Mm-hmm. Even me, which would be a disgrace, really. So what should we do about it? Fulmigati is planning a test. He means to use an experimental machine to flood the sewers. You must find it and destroy the whole apparatus. And if you will permit me to offer a little advice, don't forget to take your medicaments with you. Medicina, ¿sabes? Pociones, más conocida como pociones, pero ok. Vale, pues tenemos que eliminar... Despeja los túneles... El proyector de gas. Estas dos las tenemos en el siguiente capítulo, ¿vale? Estas las empezamos en el capítulo 9, ¿vale? Entre el 7 y el 8, pues en el 9 destruye el proyector de gas. Bueno, pues creo que esto lo vamos a dejar por aquí. Inclusive... Ah, vale, vale, ahora ya está de todo. Decía que me faltaba una misión llamada el ritual. Creo que es esto de aquí. Well, well, handsome stranger. Don't do that. Flattery only makes her edgy. Still, I could use your help. I need some rat bones. Sí, es esto. Rat bones? I am Van Helsing, the blight of monsters. And you want me to gather bones for you? I need them to perform an arcane ritual to help the resistance. I hope it sounds much more challenging now. Vale. Ahora, el ritual. Ya tenemos aquí, pues, todas las misiones que...
hasta donde había llegado en el capítulo 7 y 8, pues, vale, justamente también lo había dejado aquí, porque me está viendo el capítulo 9 por donde empezamos, y lo dejo por aquí. Vamos a dejar por aquí este capítulo, espero que no me vuelva a pasar, por lo menos de aquí a mucho tiempo, que no se me vuelvan a borrar esos capítulos, porque, a ver, el tiempo que estoy aquí no me importa, ¿vale? Si es en caso de esto, pues prácticamente ahora es el principio de la aventura, pero si puedo grabar para avanzar en la aventura antes de poner parches en mi propio gameplay, pues si se puede evitar, se evita. Vamos a dejar por aquí este capítulo, ya en el capítulo siguiente voy a actuar como, claro, a ver, yo supuestamente el capítulo 9 pues lo he estado grabando sin pensar que había pasado esto. Entonces de aquí por delante pues va a seguir la aventura en su curso normal. Esto lo voy a guardar, ¿vale? A lo mejor, como grabo de seguido muchas veces, a lo mejor pues esto lo veis en el cofre, en el capítulo, ¿qué sabe? El 13, ¿no? El 12, 13, a lo mejor lo veis por ahí y ya pues claro, no me vale. Porque a lo mejor en ese capítulo estoy en el nivel 20, 25, que si sabéis esto ya, pues se me queda súper pequeño. Lo que vais a ver, bueno, esto pues estará en el 120 o más de constitución, ¿vale? El 34 estaría aquí en destreza. Las habilidades, en vez de haber, que lo he probado con esto, me ha parecido guay, pero sigo prefiriendo el guerrero místico. Entonces, si me dais el elegir guerrero místico y cazador misterioso, me quedo con el guerrero místico. Me quedo con terremoto, ¿vale? Cuando la próxima vez que me veáis, voy a tener golpe, voy a tener este también ataque con rayo, partir, y también tendré terremoto, ¿vale? Pero lo que vamos es igual, en vez de disparo, golpe, y en vez de tiro disperso, terremoto, ¿vale? Junto con nuestras destrezas pasivas, nuestras auras, trucos, y como lo tuviéramos anteriormente. Katarina, por su parte, lo vamos a ver con destreza, a full destreza, nada de constitución. Y en vez de ella tanquear y hacer daño, pues la tenemos, pobrecita ella, como de, no sé, como ayudante pasivo, ¿vale? Como de support, que nos hace a nosotros pegar más rápido, nos regeneramos antes, tenemos más defensa, más daño, más rapidez de ataque, etcétera, etcétera. Y nada, pues ya sabéis, si os gusta más el pistolero, lo habéis visto desde los dos capítulos, si os gusta más el cuerpo a cuerpo, tenéis toda la serie para verlo. Y vamos a dejar por aquí este capítulo, así que nada, ya sabéis, si os ha gustado, dadle like, y si no queréis perder más parte de la historia de Van Helsing, pues suscribíos al canal, ¿de acuerdo? Nos vemos muy prontito, un saludo y hasta luego.